Perdona, ¿me dejas tu botella de agua? No. Es que es una urgencia. No. Pero si tú pareces un niño muy bueno. No. Una piruleta, te lo cambio por una piruleta. ¿Una piruleta? ¡Ah! No sé por qué se ha puesto así, niñas. Paloma. Hola. Te he traído un regalito. Toma. Gracias. Qué mono. No sabes cuánto tiempo he estado esperando este momento. Ya desde que íbamos a tercero del primer... ¿Me has besado para que me calle? Sí. Vale. Creo que antes del beso teníamos una tensión sexual no resuelta, como mal diría Scully. Creo que lo único que tiene una tensión sexual eres tú. La tengo en el bote. ¿Te imaginas que nos casamos en esta misma iglesia? Mátame camión. Yo no me caso por la iglesia ni loca. Como mucho, una boda temática. Sí, quiero. Hoy ha sido un día que nunca olvidaré. Ni yo, ni yo. La verdad es que me sorprendió bastante que me hubieras pedido una cita, porque siempre te habías mostrado muy fría conmigo. Toma, hija, eso es para ti. Es que si no es así, hija, a mi niño no le roban las flores en la vida. Oiga, señora, que yo no le he robado nada a nadie. No, claro. No es que estuviera fría. Es que los hombres a veces no sabéis interpretar los mensajes no verbales que os enviamos, cariño.
Claro, eso será. No, adiós. Hasta pronto. Puede matar. Las mierdas de perro también. Recoge la mierda de tu perro, guarro. Como para el pueblo la subida del IVA. En el reino de Taifas de Españistán matan a más gente que las balas en Irak. Recoge las mierdas de tu perro, hazlo por tu vecino, guarro. Hey. De perro son un peligro. Puede estar con tu cabeza en el bordillo, igual que las minas antipersona. Písalas y estarás perdido. Despídete de todo lo que te emociona. Tu cadáver pronto olerá podrido. Las mierdas de perro son un peligro. Que desatino como resbale. Hey. Hey.